Saludos a todos los seguidores de IMAS Televisión. Nos encontramos en el canal de YouTube para daros un avance de lo que va a ser el informativo diario a las 7:30. ¿Por qué debéis ver el informativo? ¿Por qué debería ser interesante? Y lo es. Pues sepan que el personal de transporte sanitario de la región ha llegado ya a un acuerdo con la empresa y de momento se suspenden las huelgas. Saben que iban a iniciar el sector huelgas desde el día de ayer e iban a estar en servicios mínimos. También importante, a los que os guste el cine y la novela negra, tenéis una cita este fin de semana en Ciudad Real. Os daremos más detalles en el informativo. Hoy es miércoles y, por supuesto, no hay que olvidar la tertulia ciudadana dirigida por Julián Camacho con temas muy candentes, muy interesantes, como por ejemplo el de los presupuestos generales. ¿Cómo ven nuestros tertulianos los apoyos a los que se ha tenido que acoger el Partido Socialista para sacar adelante los presupuestos? Más detalles en el informativo. También otro de los temas que se han tocado ha sido esa bajada del IVA, de las mascarillas. Saben que el gobierno primero dijo una cosa, el día siguiente anunció otra. Pues bien, nuestros tertulianos han opinado también sobre este IVA aplicado a las mascarillas. Y todos los que sean conductores también tienen que estar interesados porque la Dirección General de Tráfico ha sacado nuevas normas de las que se ha hablado en esta tertulia ciudadana. A nivel regional, anuncios que ha hecho el presidente Emiliano García Page, importante, se destinarán más de 60 millones de euros a aquellas personas que se encuentren en desempleo y ayudas también a empresarios, así que les daremos más detalles sobre esta medida. También el Ejecutivo Autonómico amplía las medidas COVID por más de 2 millones de euros para favorecer pues un poco mejor, que sea mejor la convivencia en el ámbito educativo. E importante, también ha comparecido el director general de Salud Pública para informar sobre cómo está incidiendo en la región la pandemia. Les daremos nosotros también más detalles. Ya saben que Castilla-La Mancha tiene el cierre perimetral que se amplió hace unos 2 días. No se puede entrar ni salir de la región. Aún no se sabe fecha concreta de hasta cuándo será este cierre perimetral. Pero saben que sin motivo justificado, de momento, no se puede entrar ni salir de Castilla-La Mancha. Les daremos muchos más detalles, estaremos vigilantes y, como siempre, les damos las gracias por seguirnos.